Bueno, este video lo voy a dividir en dos y voy a estar hablando de dos diferentes tipos de programas de ayuda que van a tener los primeros compradores. Y bueno, hay algunos de ellos que hasta los no primeros compradores, sí, para personas que tengan casa, pero no quieran poner dinero en su segunda casa. Hay muchos métodos para hacerlo. Está el método de Hilo y está este otro método que te voy a enseñar. Y para mi próximo video voy a estar hablando de otro programa que también te van a estar dando el 3%, pero eso sí es para primeros compradores. El que vamos a estar hablando hoy es para préstamos FHA y el que vamos a hablar en el próximo video va a ser de convencional. Sí, como se va convirtiendo esto en un mercado de compradores, porque muy pocas personas pueden comprar, no hay casi casas al precio y los ingresos todavía no han crecido lo suficiente. Aunque créeme que he visto que muchos empleos están subiendo el mínimo que se le paga a sus trabajadores. He visto casos en Walmart, casos en los hoteles, están subiendo de $1 a $2 la hora y eso todavía no satisface para que una sola persona pueda comprar una casa. Y como he dicho en otros videos, va a tomar bastante tiempo y quizás nunca vaya a pasar como antes que una sola persona podía comprar una casa, a menos que estés ganando más de 30 pesos la hora para una casa por ahí por los 300 mil y bajitos. 300 mil y bajitos son una de las casitas más malas, para que tenga idea, que hay aquí en Las Vegas. No sé en el estado que usted esté viendo este video, pero esas son las circunstancias de acá. Me imagino que en California y New York, que son uno de los lugares donde los precios de las casas están más altos, pues ni en sueño, no hay ni apartamentos por ahí en ese precio. Y todos estos programas van a salir mucho más ahora que no hay casi inventario, los precios siguen subiendo, los intereses sin embargo han bajado su poquito, por lo menos no han seguido subiendo. Creo que se está poniendo como la cosa un poco buena para empezar a comprar, porque después de las elecciones esto posiblemente pase, bajen más los intereses y entonces van a seguir subiendo los precios de las casas. Por lo menos eso es lo que se está especulando. Si no, míralo en 2021, que yo compré dos propiedades ahí, tuve que dar de mi dinero $15,000 por arriba. ¿Por qué? Porque estaba comprando casas con un muy buen interés y personas que estaban comprando casas que no tenían ese dinero, pues simplemente se quedaban con las ganas. Pero en este momento, este no es el caso. En este momento son esas personas que les cuesta trabajo reunir dinero y puedes agarrar programas de ayuda y puedes quizás pedir alguno que otro costo de cierre. Pero como si eso fuera poco, salió esto de la demanda a la Asociación Nacional de Realtors y ahora los medios de televisión han desestabilizado un poco el mercado, haciendo que los agentes de bienes raíces ahora tengan que negociar y sea un poco más difícil la negociación entre un vendedor y un comprador. Cosa que, nada, los mejores realtors son los que se van a quedar, y aquellas personas que sacaban su licencia para poder comprar la casa suya y representar al primo, eso como un poco que se va a acabar o se va a ir acabando. Bueno, déjame hacer mi pequeño disclaimer: no tengo licencia de préstamo, soy realtor aquí en Nevada y para nada puede tomar mi palabra como garantía de lo que estamos hablando. Esto que yo te estoy diciendo es de lo que me ha dicho mis prestamistas para mis clientes, y eso, en los ejemplos de los clientes míos que han comprado, es en lo que yo estoy haciendo este video. Pero todavía no tengo licencia de préstamo, así que es bueno que doble chequees con tu prestamista, en este caso cuando estás haciendo este tipo de programa, porque depende del estado, depende tu situación particular, puede que varíe un poco. Bueno, vamos entonces al grano, vamos a ver de qué se trata este programa de ayuda para primeros compradores. Ya te digo, hay muchos más programas, vamos a estar quizás mencionando dos más, que es lo que vienen atrás. Uno es de el Home Ready, que es un programa que no es nuevo, es viejo, siempre ha existido, pero está una de las mejores ofertas que puedes encontrar. También está estos programas del Home Is Possible, que también son viejos, pero los intereses han bajado bastante en dependencia de cuál es el porciento que vas a estar tomando. Y bueno, ahora lo que ha cambiado es que si vas a refinanciar o vas a vender la casa, pues tienes que devolver ese dinero para atrás. Pero bueno, eso es algo que, si me prestaron el dinero para poder comprar la casa y no seguir botando dinero en renta, pues no lo veo mal, ¿no? Lo único que le pido a cambio es que me dé ese like, se suscriba al canal y que, bueno, si tiene alguna duda me lo ponga en los comentarios, porque yo personalmente respondo esos comentarios, no pongo a ninguno de mis asistentes a hacer. Y si, bueno, tiene una consulta que necesita llamarnos, pues aquí te vamos a dar el número también. Una de las cosas que tienes que buscar cuando estás buscando cuál es el mejor programa, y es que cada caso es diferente. Por ejemplo, hay programas que te prestan el dinero, otros que te lo regalan, pero otro es que cuando usted está queriendo comprar una casa, ahora tiene que pensar en tres cosas. Primero tiene que pensar en el down payment. Down payment puede ser entre 3
5% del valor de la propiedad. Vamos a decir que tu casa vale $100,000 y el down payment es de 3%. Entonces ese dinero lo vas a poner tú, y ese dinero es para que en caso que tú dejes de pagar la casa, el banco sí se quedaría con él. Pero si tú cumples con tus pagos, la vendes al final, tú recoges esos $3,000 para atrás. También existe lo que se llama los costos de cierre, y los costos de cierre, en dependencia del banco, puede ser como del 2% al 3% del valor de la casa. Aparte, también tienes que tener en este momento, a partir del 1 de agosto del 2024, también tienes que tener como un dinero en caso de que el vendedor no ponga todo el dinero, pues entonces el cliente, si le gusta mucho esa casa, pues a lo mejor entonces tendría que pagar la diferencia de lo que no quiera pagar el vendedor. Pero lo que yo he visto en el mercado esto ahora mismo es que cuando un vendedor no quiere pagar la comisión, que normalmente es como que justa para ese realtor que lo está representando, entonces se pasa a ver otra casa, y casas hay en estos momentos. No estamos como en un momento crítico. Y creo que van a llegar más casas en el mercado a medida que los intereses vayan bajando más. Eso lo vamos a ver pronto, porque aquellas personas que todavía ya compraron su casa, pero quieren comprarse una casa mejor, van a aprovechar cuando los intereses están bajos, porque ellos también tienen un interés bajo. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta en este préstamo? Este es un préstamo para FHA. Si no han visto la diferencia entre un FHA y un convencional, les dejo por acá el video para que tengan una idea de qué estamos hablando. Pero no se me vaya aún, porque lo bueno sigue, ¿no? Este programa te da hasta un 5% entre down payment y costo de cierre. Te da 3.5% de down payment y te da 1.5% para los costos de cierre. Una de las restricciones que a veces ponen los programas es cuánto ingreso tú puedes tener. Hay muchos programas que se guían por el Area Median Income del lugar donde vive. Para un convencional, por ejemplo, el Area Income Medio, que estamos por hablando de que es el 80% del ingreso del lugar donde vive, y aquí, por ejemplo, en Nevada o en Clark County, mejor dicho, porque es por área, es de 70.240. El próximo programa que voy a hablar, pues sí tiene esa restricción, que si usted o dos o tres cosigners suma más que eso, pues entonces ya no puedes calificar para ese programa. En este caso, en este programa que estamos hablando hoy, no tiene límite. Ahora, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no?, de los programas. Esto, por lo menos en este que estoy diciendo ahora, es algo bueno. Creo que este se llama Click and Close. Esto no lo tienen todos los bancos, mi gente. Déjeme aclararle que no es que hay bancos que sí lo tienen, otros bancos que no lo tienen. No es como que me toca o no me toca. Simplemente hay veces que los bancos no les conviene hacerlo porque no ganan mucho dinero en ese tipo de préstamos. Y a veces los prestamistas tienen la posibilidad de hacerlo y sin embargo no lo hacen porque también ganan poco dinero. Por eso es bueno que usted, a la hora de buscarse un prestamista, pues hay dos cosas, ¿no? A veces usted no califica para poder usar el programa y a veces los bancos no te ofrecen ningún programa. Voy a poner este ejemplo acá para ver si usted me entiende lo que quiero decir o una de las características de este préstamo. Vamos a decir que usted tiene una casa de $100,000, ¿ok? Cuando usted está queriendo comprar una casa, usted tiene que tener en cuenta el down payment, ¿ok? Usted tiene que tener en cuenta los costos de cierre y usted tiene que tener en cuenta el préstamo. El banco es quien te presta este préstamo. Supuestamente usted tiene que venir con el down payment y los costos de cierre. Y aquí es donde esos programas de ayuda entran. Entonces, como el banco, por ayudarte a hacer todo el trámite y buscarte el programa de ayuda, ellos te van a poner un interés un poquito elevado del que está normalmente en el mercado, y eso para el préstamo. Entonces, bueno, vamos a decir que usted tiene una casa de $100,000 y que va a usar un FHA con un down payment del 3.5%. Vamos a decir que los costos de cierre, este programa te puede prestar hasta 5%, por lo tanto te quedaría un 1.5% que te daría este programa también para los costos de cierre. Si los bancos a veces te cobran el 2 al 3%, pues entonces tú tendrías que venir con un poquito más de costo de cierre, pero te da para el down payment y algo del costo de cierre. Entonces, el down payment, como les decía, es un dinero que usted como que acumula en su casa o lo pone como garantía de su casa, que usted va a seguir pagando esa casa. Entonces, el préstamo que te va a hacer el banco, si la casa vale $100,000, ya no va a ser por $100,000, sino que te va a ser por $96,500. Entonces, la duda o la que tiene la mayoría de las personas es que hay dos tipos de intereses. Hay un interés para el dinero que te van a prestar. Este dinero que tú normalmente tienes que venir con él, pues si no lo tienes, ellos te lo prestan, este programa de ayuda te lo presta, pero te ponen ese dinero un interés del 9.9. Es como si tú hubieras ido al Rapid Cash y dices, bueno, yo me hace falta comprar una casa, préstame dinero y yo te pongo interés, pero en vez de ponerte el 24 o 25% que te ponen ahí en Rapid Cash o qué sé yo, te ponen acá el 9.9%. Y para el préstamo que tú que vas a tener de $96,500, te vas a tener un interés del 7.125. Este programa tú puedes refinanciarlo y bueno, lo único que tienes que tener en cuenta es que tienes que estar pagando este dinero, y si tú refinancias y le viene un interés más bajo, pues lo bueno de refinanciar es que tú no tienes que pagar el dinero de tu bolsillo en un futuro, sino que el dinero
que te cueste el refinanciamiento, se lo pones arriba del préstamo. Pero no hay penalización por tú pagar todo esto, por ejemplo, ¿cuánto es el 3.5%? Serían 3.500 y el 1.5% serían 1.500. Entonces te estarían dando $5.000 en una casa de 100.000, porque es por ciento, ¿verdad? Por eso puse ese ejemplo, número fácil de calcular. Tú puedes pagar este préstamo tan pronto tú tengas dinero y tú dices, bueno, a final de año me entró un bono en el trabajo, lo puedes pagar estos $5.000 en este caso que te van a dar. Date cuenta que son una casa de 300.000, estamos hablando de que te van a dar $15.000, pues tienes que multiplicarlo como por 3. Y puedes pagarlo cuando tú quieras y no te van a cobrar un fee extra por pagarlo temprano. Así que si te molesta ese interés, simplemente con hacer pagos extra, pues ya lo tienes. Y son pagos por separado. Ahora, prácticamente a ese interés es como los préstamos estos de Hilo, que están más o menos a ese mismo interés. La ventaja del Hilo es que tú puedes, es como si tuviera una tarjeta de crédito que lo puedes usar y volver a usar cuando ves que tú quieras. No tienes que estar realmente comprando una casa para que te presten el dinero, pero es prácticamente lo mismo. Pero el Hilo lo puede hacer el que tiene equity en la casa. Y este préstamo o este programa de ayuda lo puede hacer si tú tienes casa también. Ahí podrás sacar la cuenta si te conviene sacar un Hilo, si lo permite el banco, si no lo permite, porque no todos los bancos son iguales. Este programa no tiene restricciones de lugares. Hay programas que dicen no puedes comprar en esta área o en esta otra, o tienes que comprar una cierta casa determinada de un año o algo específico. Esta no. Lo malo de este programa es que como es un FHA y está hecho como que, vamos a decir que tú tienes ya una casa y la casa estás pagando $1.500 por esa casa. Para calificar para la otra tienes que calificar como si tuvieras ese pago. Bueno, no sé si ustedes saben cómo es que el banco te califica, pero por lo general hay una calculadora ahí, Mortgage Calculator, que tú puedes ir a usar. Yo te voy a dejar acá la mía. Solamente tienes que ir a mi Instagram, que te lo dejo por ahí, o a mi página de Facebook y pones Affordability Calculator o calculadora de asequibilidad y le va a salir esta calculadora que les estoy enseñando acá. Y bueno, ahí usted va a poner el ingreso que usted gana mensual. Pero miren esto, si usted gana $5.000 al mes, pones aquí el mes, y no tienes deuda, usted estaría clasificando para un FHA unos $313.000. Eso es al interés del 7.125, que es lo que tiene este programa. Bueno, si usted tuviera una deuda de $1.500, vamos a decir que por la casa, que ya usted tiene una casa y tiene ese pago, no se puede rentar la casa, tendría que con este interés de un FHA del 7.125, entonces calificaría solamente para 350.000, ganando $10.000 al mes. Eso es lo malo de este programa, que si ya tienes casa, tiene que ser que ganes muy buen dinero para que puedas utilizar ese programa. Prácticamente lo que hace es usar el dinero del banco y de estos programas para hacer más dinero tú, en caso de que sea algo como de inversión. Bueno, aquí tienen esa calculadora de gratis, ahí pueden jugar con ella y nada, you're welcome. Bueno, esas son algunas de las cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de comprar con un programa de ayuda. Lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es que le ponemos todos los programas de ayuda, los pros, los contras. Hay como 3 o 4 programas más famosos por ahí de ayuda, los cuales vamos a estar hablando en estos días. Lo que yo les recomiendo es que ustedes, cuando se sienten en el banco con el prestamista, lo que tienen que preguntarle es cómo me queda el pago mensual, cuánto me van a dar de down payment, cuánto de costo de cierre, cuál es el interés que voy a estar teniendo, lo tengo que devolver o no, cuál es la penalidad si lo pago antes, tengo alguna restricción de área, de tipo de casa. Tiene que hacerle todo ese tipo de preguntas para saber si le conviene o no ese tipo de programa. Y hacer la misma cosa con un préstamo que no te dé ayuda, pero porque los intereses posiblemente sean mucho más bajos y eso va a reducirse en su pago mensual $200-300, por poner un ejemplo, y a lo mejor vas a estar ahorrando mucho más dinero si tú tienes el dinero guardado o quizás lo pides prestado a un pariente, porque muchas veces, de hecho, hay algunos programas que no te dejan que te den dinero prestado y otros que sí. Entonces son cosas que tienes que valorar cuando esté aplicando por un programa de ayuda. Lo más importante es que puedas comparar, que el prestamista que esté usando te dé todo ese tipo de comparaciones y que usted pueda decidir cuál es el mejor programa que usted tiene para comprar casa en el momento que usted se decida comprar. Esto que estoy hablando hoy, estamos en agosto 25 del 2024. Probablemente de aquí un mes, 2 meses, 3 meses, ya no existe el programa o todavía quede o hayan otros programas. Todas estas cosas son muy volátiles. Así que cuando tú escuchas un programa que te gusta, pues vaya a verlo, porque muchas veces son programas que son financiados por el gobierno y son con dinero limitado.
Recuerdo en el 2020 y el 2018 cuando había un programa ese de los 20.000, la gente se hablaba, yo salí hasta por televisión hablándose de ese programa en Telemundo y mucha gente como que no se la creía y estaban mi gente en el mejor programa que tuvo los bienes y raíces para ayudar a un primer comprador. Bastantes personas pudieron comprar conmigo en ese programa. Ya esas personas tienen más de $150,000 en equity en su casa y nada. Para aquellas personas que están diciendo no, pero el pago todavía está muy alto y demás, espera que pase 5 años más para que usted vea cómo le va a subir su renta. Todas las rentas están subiendo y es cuestión de tiempo para que el pago que usted esté pagando por un mortgage hoy sea el mismo pago que va a tener la renta que usted está pagando de aquí a 5 años. Bueno, eso ha sido todo por hoy, mi gente. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas. Y bueno, déjenme en los comentarios qué usted cree de este programa, si le gusta o no, si hay algún otro programa que le gustaría que yo lo explicara acá. Si algo de lo que está aquí no lo entendió, pues déjamelo saber también. De nuevo, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realtor e ingeniero. Nos vemos en un próximo video. Chao.